hermanos, a una edición del Catecismo de la Iglesia Católica, un esfuerzo más para llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes la doctrina de la fe. Esta es nuestra fe. Estamos iniciando ya casi a mitad de la Semana Mayor, la Semana Santa. Estamos profundizando ya en el sentido litúrgico de estos días que nos van envolviendo en una rica espiritualidad sobre el misterio pascual. Y es interesante que nosotros vayamos viviendo la liturgia y hagamos memoria de lo que significó estos acontecimientos en la historia. No fueron acontecimientos meramente vacíos, sino que también se entremezclan con esa intervención de Dios en la historia de los hombres. Lo que nosotros vivimos en esta liturgia, en este Cristo, es prácticamente la acción de Dios y que se va haciendo y se va manifestando en una rica simbología en la liturgia de la Iglesia. Bien, de la Pascua judía a la Pascua cristiana, la historia del pueblo de Israel es incomprensible sin la experiencia de Jesús. De la misma forma, la Iglesia, la congregación de los que creen en Jesús, el nuevo pueblo de Dios, solo tiene sentido a partir de los nuevos acontecimientos pascuales: la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Igual que Israel experimentó la liberación de la opresión de Egipto y se autodescubrió como pueblo, más aún como pueblo de Dios, a partir de este acontecimiento, de igual manera, la comunidad cristiana descubre en Cristo muerto y resucitado la liberación definitiva, integral del ser humano y su razón de ser como pueblo de Dios, que es la Iglesia. Bien, vamos a profundizar sobre este aspecto del sentido de la Pascua, pero antes tenemos que hacer una memoria de lo que significó esto en la historia. No podemos nosotros desencarnarnos de la historia del pueblo de Israel para llegar a esta plenitud de pueblo que estamos viviendo como Iglesia que se congrega, el nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. Bien, la fiesta de la Pascua parece que proviene de la fusión de dos celebraciones bien distintas, aunque coincidentes en el tiempo: la fiesta del Pesaj, fiesta de reminiscencias nómadas con sacrificios de animales, corderos, y de la fiesta del Masot, fiesta de campesinos sedentarios que celebraban las primeras espigas de la madera. Nosotros tenemos que recordar un poco el aspecto pastoril y la dimensión nómada que vivía el pueblo de Israel. Entonces el pueblo hebreo unió estas dos celebraciones, Pascua y Ácimos, en una sola conmemoración: la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto por la mano de Dios, y asumiendo elementos de dos festividades, le dio un sentido nuevo. Notemos que esta primera parte hay un sentido muy natural. Estamos tratando de abarcar el tiempo nómada, sedentario y pastoril del pueblo hebreo, en el cual ellos, a manera de acción de gracias, celebraban estas dos fiestas, y luego la asumen frente a otro acontecimiento que es precisamente la liberación de Israel de Egipto. Las promesas de Yahvé a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, se materializan en la formación de un pueblo con una identidad propia, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a partir de la liberación de Egipto. Israel siente la necesidad de recordar, más aún, de actualizar dicho acontecimiento salvífico. Todo hijo de Israel, en cada celebración pascual, se siente receptor actual de dicha salvación, protagonista del mismo hecho salvífico. Y en la fiesta de la Pascua entonces se entremezclan oración, bendiciones, salmos, etcétera, un rito. Cada acto de la celebración tiene un significado litúrgico, hay una catequesis, explicación del rito, las preguntas que hacen los niños y la respuesta sobre el que el padre de familia tiene que ir dándole
acerca del acto que se está celebrando, la actualización, todos los presentes se sienten protagonistas e implicados. Ahí hay una renovación de la alianza, pacto entre Dios y su pueblo, una fiesta, una alegría, todos a comer, a beber, cantar, y atención a todas las edades, mayores y niños. Hay una intervención de una comunidad, de una familia. Luego hay una evolución posterior, como bien habíamos notado anteriormente. Si en un principio la celebración pascual era un rito familiar con un cordero pequeño, solo 12, más tarde pasó a ser una celebración para todo el pueblo congregado de Jerusalén, con abundancia de víctimas, de Deuteronomio capítulo 16. La centralización pascual va unida a la conciencia de unidad e identidad nacional religiosa del pueblo de Israel. En cambio, en la diáspora se conserva más el carácter familiar debido a la imposibilidad de asistir a Jerusalén. Recordemos que en la diáspora el pueblo estaba fuera de su patria, estaba disperso en Babilonia, entonces hay una imposibilidad de asistir a Jerusalén, y el sentido se moraliza entendiendo en ello un paso del vicio a la virtud del mundo, a Dios. Precisamente Israel está en un pueblo pagano, entonces todos estos acontecimientos se van haciendo actuales, tomando en cuenta la realidad en la cual ellos van viviendo. Los primogénitos de los egipcios morirán todos, pero el Señor me ha dicho que nuestros hijos quedarán a salvo. Moisés, ¿estás seguro? Es verdad que nuestros hijos se salvarán. Un ángel del Señor pasará por todas las casas egipcias, pero no se detendrá ante las casas israelitas. Pero entre los hijos de Israel no habrá ni siquiera un perro que sufra penalidades. Así que mientras esperamos que el ángel pase delante de nuestras casas, preparémonos a partir. El día 10 de este mes, todos compraréis un cordero sano nacido en el año. Un cordero para cada casa, según el número de personas que la habiten, y lo conservaréis hasta el día 14, en el que toda la comunidad, al atardecer, inmolará. Cogeréis un poco de su sangre y untaréis las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa en que lo vayáis a comer. Durante la noche comeréis la carne asada al fuego. La comeréis con ácimos y con hierbas amargas. Según avance la mañana, lo asaréis al fuego. Comeréis deprisa, prestos a partir, puestas las sandalias y con el bastón en la mano. Así harán también vuestros hijos y las generaciones futuras. Prepararán y comerán el pan de levadura, para recordar que este día yo hice salir a los vuestros del país de Egipto. Celebrarán este día de generación en generación, como rito perenne. Esta noche yo pasaré y mataré a todos los primogénitos egipcios, y haré justicia con todos ellos. Y solo la sangre sobre vuestra casa será la señal de que vosotros seréis respetados. Este día será sagrado para vosotros. Lo celebraréis como una fiesta del Señor, de generación en generación, hasta el fin de los tiempos. Bien, pasamos entonces de la festividad a los orígenes cristianos, a la Pascua de Cristo. Cristo es la verdadera Pascua. Es así porque toda la vida es un paso, un tránsito hacia el Padre, en el que está implicada la humanidad entera. Este carácter pascual permanente está marcado en Cristo por acontecimientos, obras, gestos, milagros, un drama personal, rechazo, aceptación, por palabras, predicación, anuncio y denuncia profética, diálogo, discusiones, catequesis, y por el rito mismo, celebración anual de la Pascua, la participación en la sinagoga y en el templo, la imposición de manos y emociones. Por todo ello, la tradición cristiana ha considerado siempre la encarnación y toda la vida de Cristo como comienzo verdadero de la Pascua. Este es aquel que se encarnó de una virgen que fue colgado del madero,
que fue sepultado de la tierra, que resucitó de entre los muertos y que fue elevado a lo alto de los cielos. Esta es la homilía de Melitón de Sardes que se reza en la lectura del Jueves Santo de Muertos. El momento culminante de la Pascua de Cristo se encuentra en lo que San Juan le llamará la hora, porque es entonces cuando el acontecimiento pascual, pasión, muerte y resurrección, notemos los procesos y los pasos que acontecen. Y rito pascual, la última cena, llegan a su realización más plena y densa en una coincidencia con la conmemoración del acontecimiento pascual hebreo. De hecho, la Pascua adquiere un proceso dinámico, hay un paso, como bien decíamos, pasión, muerte y resurrección. Y el rito pascual, la Pascua en Jerusalén, los evangelios sinópticos sitúan sobre todo en la última cena el momento del paso de la antigua a la nueva alianza. Sigue el proceso dinámico, no es un acontecimiento estático. Y luego Jesús instituye la Eucaristía como cena pascual de la nueva alianza. Están los textos Marcos 14 del 12 al 16, Mateo 26, 17 y Lucas 22 del 14 al 17, como estaría confirmado por los siguientes datos. Jesús se queda en Jerusalén para celebrar el banquete pascual. Este banquete lo celebra por la noche, como era costumbre en la cena pascual. El número de comensales, los 12, y la solemnidad del acto destacan la importancia. Jesús parte el pan en el curso de la cena, lo que es propio de la Pascua, y no al principio como en las comidas usuales. Se pronuncia el cántico de alabanza propio del momento. Ahora bien, no es lo más importante la coincidencia ritual, sino el acontecimiento y la salvación nueva que estos ritos ya representan en el mismo momento en que Jesús va realizando todos estos acontecimientos, y que no son otros que la nueva Pascua de la pasión, muerte y resurrección del Señor. En la vida solo hay cuatro cuestiones importantes, don Octavio. ¿Qué es sagrado? ¿De qué está hecho el espíritu? ¿Para qué vale la pena vivir? ¿Y para qué vale la pena morir? Solo existe una respuesta. El amor.
qué amarle de forma tan exagerada? Porque el amor es exagerado. Amado realmente. Bien, la nueva Pascua, la muerte y resurrección de Jesucristo, marca el paso definitivo, el hecho fundamental del nuevo pueblo de Dios, de la comunidad cristiana, de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, citando a San Agustín, dice: del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Santo Concilio número 5. Y el evangelista San Lucas, en su doble obra, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles, coloca a Jesucristo en el centro del tiempo, antes de Cristo, el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel, y después de la resurrección, el tiempo de la comunidad cristiana. Una comunidad cristiana que nace con una fuerza inusitada después de los acontecimientos pascuales, la muerte y resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Una comunidad que siente la necesidad apremiante de predicar la buena nueva del reino, de afirmar que Dios Padre, resucitando a Jesucristo, ha hecho suyos, ha reafirmado los valores del reino proclamado por Jesús. Así pues, la fuerza de la resurrección de Cristo se vislumbra en la vida diaria de cada cristiano y cada cristiana. Hay una vida nueva, muertos al pecado y vivos en Dios, dirá Pablo. Si nos hemos unido a Él por la muerte semejante a la suya, también lo seremos por su resurrección. Y sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos a la esclavitud del pecado, pues el que está muerto queda liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte ya no tiene señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, dirá Pablo, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Así pues, el hombre y la mujer viejos han quedado atrás. La muerte y la resurrección de Cristo han significado una ruptura en todo lo anterior, una liberación definitiva e integral, una liberación de cualquier forma de egoísmo, de injusticia, de discriminación, de pecado. El acontecimiento pascual implica volver a nacer, resucitar a una vida nueva, una nueva vida que su definitividad aún no la podemos experimentar totalmente, pero que ya se ha hecho presente en este mundo. No podemos considerar en ningún caso al otro o a la otra como extraño, sino nuestros hermanos. Cristo ha muerto y resucitado también por nosotros. Así pues, este acontecimiento pascual adquiere la dimensión de liberación. La muerte y resurrección del Señor han inaugurado una liberación en la que queda implicada toda la creación. El ser humano, el cristiano y la cristiana, con más razón, son responsables de que dicha liberación llegue a todos y a todos. Y pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, dirá también San Pablo en su carta a los Romanos, fue sometida a la vanidad no espontáneamente, sino que por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, de nosotras, individual, comunitariamente, hemos de convertirnos en actores de dicha liberación. No podemos ser simplemente espectadores o receptores pasivos. Lo que nosotros celebramos en la liturgia no es solamente un hecho pasivo, es también un acontecimiento, una memoria, pero al mismo tiempo es una acción,
y esta es la acción que nosotros vamos viviendo todos los días en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida ordinaria. La oportunidad de cambio hacia el amor, ese paso constante que tenemos que hacerlo todos los días. Toda la creación, afirma el texto paulino, está esperando ansiosamente nuestra manifestación. Es que nos tomemos en serio que somos los portadores del mensaje de la liberación clavado en la cruz del Gólgota. No podemos continuar muertos. Entre la historia y su vida, tejida de un acontecimiento, el rito pasa a ser también la Pascua de la Iglesia, con un nuevo rito, la Eucaristía, que necesariamente remite al nuevo acontecimiento de salvación en Cristo. En la Eucaristía también se dan
la anamnesis y la mimesis, es decir, la memoria histórica y la acción ritual. De este modo se cumplen las palabras de Cristo: haced esto en conmemoración mía. Hay un verbo que es categórico: haced esto en memoria mía, donde el verbo siempre está en presente. No dice hagan esto en días determinados, no, sino que el verbo está siempre, la acción está en presente: haced esto en memoria mía. Lucas 22:19 y Primera de Corintios 11:24. Y se actualiza para la comunidad creyente del acontecimiento pascual. La Eucaristía es denominada con todo derecho Pascua, no porque continúa y lleva un cumplimiento el banquete del Antiguo Testamento, sino porque en ella se celebra sacramentalmente todo el misterio de la Pascua, la gran salida de la esclavitud de los pecados a la nueva vida de libertad, en recuerdo, la anamnesis, de la muerte y resurrección del Señor, el primogénito de entre los muertos, y en comunidad de banquete con Él. Por eso la Iglesia nunca ha celebrado su fiesta de Pascua, sino la Pascua Eucarística. Así pues, la Pascua de la Iglesia no es otra cosa que la Pascua de Cristo, vivida en el hoy histórico eclesial, sobre todo en la Eucaristía, verdadero banquete pascual que especialmente el domingo y la Pascua anual rememora y actualiza el gran acontecimiento de la Pascua de Cristo. La Eucaristía es banquete pascual porque es representación de la última cena, memorial de la pasión, muerte y resurrección, signo eficaz de liberación y salvación, reconciliación sacrificial en el Cordero inmolado y renovación de la alianza nueva y eterna. Veamos entonces que este día es un día tan importante para nosotros los cristianos, los católicos. Vamos a conmemorar este hoy siempre presente y actual. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora llegar, manifestó su amor a los hombres, como no hiciera nadie jamás. Toma en sus manos pan y les dice: este es mi cuerpo, todos comed. Y levantó la copa de vino: esta es mi sangre que os doy a beber. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora llegar, manifestó su amor a los hombres, como no hiciera nadie jamás. El que se precie de ser mi amigo, siga mi ejemplo, viva mi amor, salga al encuentro de mis hermanos, dando la vida lo mismo que yo. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora llegar, manifestó su amor a los hombres, como no hiciera nadie jamás. Las comunidades cristianas sentían la necesidad de reunirse para celebrar el memorial de la Pascua de Jesús. La comunidad cristiana se reunía sobre todo los domingos, el día de la resurrección de Cristo,
para celebrar este acontecimiento pascual, para celebrar lo que ellos denominaban la fracción del pan o la cena del Señor. Estamos hablando de la primera comunidad cristiana. Y dice la Escritura en Hechos 2:42, todos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles y en vivir en comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Continúa Hechos 27. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al siguiente día, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Lucas 24:35 dice, ellos, los discípulos de Emaús, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían conocido la fracción del pan. San Pablo, en su carta a Corintios, dice, cuando os reunís, pues en común, eso ya no es comer la cena del Señor. La celebración semanal dominical del acontecimiento pascual significa actualizar cada semana la muerte y resurrección de Cristo. Por eso es que la Eucaristía dominical implica la enseñanza eclesial, la comunión fraterna, no solo como una meta, sino una realidad que se hace presente en cada celebración. El otro es mi hermano y mi hermana. La vida de oración, una relación de intimidad con el Señor. La escucha de la palabra, un escuchar para acogerla íntimamente y hacerla propia. Compartir, o sea, no puede estar bien si mi hermano o mi hermana pasan una necesidad. Reconocer al Señor al compartir su palabra, su cuerpo, su sangre. Actualizar este acontecimiento pascual, implicarnos en dicho acontecimiento pascual, vivir una alegría rebosante porque la muerte y resurrección de Cristo han abierto un nuevo horizonte para el ser humano, no solo después de la muerte, sino ya aquí y ahora. Y enseguida, pues el compromiso para que los frutos de la muerte y resurrección de Cristo lleguen a todos y a todas, implicarnos en que los valores del reino no sean una quimera, sino una realidad entre nosotros, una realidad en el mundo en que vivimos. El Jueves Santo, la Iglesia Católica conmemora la primera misa de la historia, la Última Cena. Con ella comienza el Triduo Pascual, tres días en los que se celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por la mañana tiene lugar la misa crismal, generalmente presidida por el obispo de cada diócesis en la catedral. Se llama crismal porque se bendicen los óleos o crismas que se emplearán durante todo el año en los sacramentos del bautismo, confirmación, orden sacerdotal y unción de enfermos. La tarde del Jueves Santo se celebra en la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. En esta ceremonia el sacerdote lava los pies a varias personas, recordando el gesto que hizo Jesús con los 12 apóstoles. Tras esta misa se deja reservado el Santísimo Sacramento en un lugar preparado para ese lugar, llamado monumento. En algunos países existe la tradición de hacer turnos para rezar durante toda la noche ante él, para acompañar a Jesús la víspera de su muerte. Viva día a día con Benedicto XVI, la semana que cambió la historia de la humanidad. Son muchos los elementos que hemos notado en la reflexión que hemos hecho de continuidad entre la Pascua judía y la Pascua cristiana, empezando por un lenguaje que tiene mucho ya en común en ambas celebraciones. El acentuar los paralelismos y las analogías, no debemos alejarnos de percibir la novedad de la Pascua cristiana, de la Eucaristía, como una conmemoración de la donación del cuerpo y de la sangre de Cristo y de su resurrección. Los datos cronológicos que nos dan los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan sobre la última cena con sus discípulos y el día de su muerte en la cruz no son una mera coincidencia. Veamos, el 14 de Nisán, primer día de los ácimos y víspera de la Pascua, es para los sinópticos el día de la cena y además implícitamente dan a entender que fue el jueves. Para Juan, ese día 14 de Nisán
es precisamente el día de la muerte de Jesús y es viernes. La Pascua, el 15 de Nisan, que el año caería en sábado, según Juan. Y la cena la tuvo antes de ese viernes, aunque dice, no dice cuándo. Para los sinópticos, el 15 fue cuando murió Jesús, el mismo día de la Pascua. Para Juan, el 15 fue sábado, el día siguiente a la muerte de Jesús. En ambos casos, no obstante, la muerte de Jesús está unida cronológicamente a la celebración de la Pascua judía. Está en el marco referente histórico de la celebración de la Pascua judía. Así pues, los sinópticos, los evangelios sinópticos, al hacer coincidir la cena de Jesús con la Pascual, parece que quieren acentuar que la Eucaristía cristiana es la nueva cena pascual. Y de la misma forma, acentuar la muerte de Cristo en el mismo día de la Pascua judía, quiere ver todo el misterio de Cristo a la luz de la Pascua, en estos acontecimientos que se van llevando en la historia judía. El Evangelio de Juan, por su parte, presenta a Jesús como el nuevo Cordero Pascual inmolado, que hace coincidir su muerte con la hora en que eran sacrificados los Corderos Pascuales en el Templo de Jerusalén. Son dos catequesis diferentes, pero complementarias, sobre la nueva Pascua inaugurada por la muerte y resurrección del Señor. Take everything, you wanna take everything. You can have it all if you please. You don't have to believe everything. Dios mío, ¿qué es eso? Bien, la celebración de ambas Pascuas está fundamentada en un hecho histórico fundamental, decisivo. Es el caso de Israel, que es la liberación de la esclavitud de Egipto y la toma de conciencia de ser el pueblo elegido por Dios. En la Pascua cristiana es la muerte y resurrección de Cristo, hecho que inaugura la liberación integral y definitiva de todo hombre y de toda mujer, y la toma de conciencia de que todos estamos llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios, a participar de la salvación que nos trae Jesús. Bueno, en ambos casos, la celebración está unida a una reunión comunitaria donde se celebra la palabra, se recitan bendiciones, se come y se bebe junto con otros elementos. Y muchas de las diferencias ya han quedado señaladas al enumerar las coincidencias y matizarlas. Así pues, la Pascua cristiana, aunque se celebra especialmente una vez al año, propiamente se actualiza en cada Eucaristía, fundamentalmente en la Eucaristía dominical. Y este ya es el elemento de discontinuidad con la Pascua judía, cuya celebración comienza la noche del 14 de Nisan. La muerte y resurrección de Cristo marcan una continuidad fundamental con la Pascua judía. El pueblo de Dios ya no es un solo pueblo, sino toda la humanidad. La liberación también, por tanto, es una liberación de todos los hombres y de todas las mujeres.
mujeres a través de la donación de Jesús, hecha realidad en su muerte y culminada con su resurrección. Y la mirada estratégica tiene la vertiente, los valores del reino, la liberación nombrada por Jesús es una realidad que ya es presente y la que estamos comprometidos todos los que nos consideramos sus discípulos. Y aunque conscientes que esta plenitud todavía no está conseguida, ni se conseguirá totalmente en esta vida, lo que no ha de menguar la responsabilidad que cada uno tiene de hacerla actuar. Bien, solo nos queda decir, como el salmista, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que nos ha hecho? Oremos con el salmista en estos acontecimientos que el Señor, acontecimientos históricos, pero también que nos van señalando esa dimensión salvífica día a día, este paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. Hasta una próxima edición de su Catecismo de la Iglesia Católica. Como siempre, recordarles que en esta semana vayamos a nuestras parroquias y hagamos vida este itinerario litúrgico de estos acontecimientos que hacen memoria sobre nuestra salvación. Hasta pronto, si Dios así lo permite. Cumpliré mis votos al Señor en presencia.